abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al lore. Hombre, te pedimos por el que está enfermo. Tú que lo has redimido, aviva en él la esperanza de su salvación y conforta su cuerpo y su alma. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La línea telefónica es de ustedes. 449-918-1061. Centro de mensajes, todo suyo para que nos hagan favor de acompañarnos, de establecer contacto a través de la línea telefónica o a través de la aplicación de WhatsApp. Son ustedes bienvenidos. El teléfono parece que tiene llamada. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, Flavio, ¿cómo estás? Excelente, muy bien. Fíjate, Flavio, quería platicarte una historia, digo, para comenzarlo, si pueda. Sí, claro, por favor. Muchas gracias. Fíjate, esto sucede alrededor del 2010. Aproximadamente. Había una, en mi escuela donde yo estudiaba, bueno, una secundaria, se corría rumor, pero tú sabes, como en toda la escuela típica, ¿no? Desde todo México, lo más seguro. Historia de que se aparecía a alguien, etcétera, etcétera. Pero hubo una ocasión, Flavio. Ajá. Que éramos un grupito como de 6 personas. En el que estábamos desayunando cerca de los baños del turno, del otro turno, vaya, el turno de la tarde. Sí. Se corría el rumor de que ahí se escuchaban ruidos, y obviamente, pues en nuestro turno y que no había nadie, que se escuchaban risas, etcétera, etcétera. Realmente nuestro grupito era muy burlesco y nos reíamos de eso. Hasta que hubo una actuación, Flavio, que a nosotros nos tocó ver eso, escuchar eso, estar presenciando literalmente pues algo, no sé exactamente qué, riéndose adentro. Nos quedamos con esa duda porque realmente seguíamos pensando que era una niña o algo, ¿no? Algo que estaba ahí jugando, que se habían metido algunos niños o tú sabes. Nos quedamos ahí alrededor de una hora, ya que estábamos en educación física. Estábamos aprovechando para, digo, desayunar a la par. Ajá. Y la ventaja es que teníamos educación física y luego, seguido de ello, el recreo. Entonces nos quedamos ahí aproximadamente como una hora. Después de que empezamos a escuchar ese tipo de ruidos, y ya te digo, al paso a lo mucho unos 40 minutos no salía nada, ya no se escuchaban risas, pero sí se escuchaba pues que alguien estaba ahí adentro golpeando las puertas y caminando. Ajá. Total, Flavio, llegamos a un punto en el que ya de verdad nos empezamos a asustar y un amigo intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Sí. Es ahí donde de plano ya, pues ya pensamos algo más. Tú sabes, niños, nos empezamos a asustar. Y luego, Flavio, llega una maestra y nos regaña. Oh, lo normal, que porque estábamos ahí, etcétera, etcétera, lo cual nos causó mucha duda, ¿no? De por qué nos están regañando. Le platicamos a la maestra lo que estaba pasando. Se acerca, era un intendente y otro profesor. Abren la puerta, Flavio, no había absolutamente nada. Y la maestra, que entraron los tres juntos, y la maestra salió corriendo, Flavio. No nos quisieron platicar absolutamente nada. Pero días después, la verdad es que a partir de ahí nosotros ya tenemos, como ya saben, ¿no? Uno cuando eres niño, joven, pues te da más curiosidad de qué es lo que está pasando. Entonces, a partir de ahí, durante días, un par de semanas, estuvimos yendo ahí diario y se seguían escuchando los ruidos, Flavio. Pero ya no lo regañaron a ustedes. Bueno, ese día en específico sí. Sí, pero ya después se seguían oyendo y ya no les dijeron nada a ustedes. Exacto, Flavio.
No, bueno, la maestra sí, pero ya burlándose, o sea, sí, ya como entre risa y risa de decir, no, no se vayan para allá, chicos. Ajá. Entonces, pues imagínate la curiosidad, más que miedo era una curiosidad de qué era o qué es. Claro. Porque pues si no, nunca supimos exactamente qué es lo que era. Lo que sí te puedo asegurar es que el baño estaba cerrado, se escuchaban ruidos y además pues, estaba solo, o sea, nos consta que estaba solo porque una vez que abrieron, nos quedamos viendo ahí de chismosos. Nada. Nada. Y lo que más nos generó intriga es esa maestra que salió corriendo. Tiempo después le preguntamos, ya casi cuando íbamos a salir, eso fue en los últimos días de clase. Ajá. Le preguntamos que qué es lo que vio. Nos dijo, la verdad, chavos, no vi nada y no quiero decir nada de lo que pasó esa noche. Bueno, ese día, perdón. Y la verdad es que no, me encantaría contarte qué es lo que vio, qué es lo que pasó, pero no sé si fue tan fuerte como para que no nos dijera o no había nada, ¿no? Pero por la reacción de la misma maestra, tú te das cuenta, Flavio, que sí algo había o algo pasó ahí. ¿Y qué tal y si no? Pues también puede ser, Flavio. Te digo, aquí en Aguascalientes hay historias, consistentes, que tienen pues cierto orden que les permite o que te permite pensar que son reales. Pocas sí hay. Casi todos los niños te van a decir, mi casa está hecha donde era un panteón. Todos los niños te van a decir, ¿no? Y es más, en el salón de, y te van a decir, ¿no? Donde está la maestra de más mal carácter o los niños que les caen mal, es en el panteón. Pero no es cierto, realmente no es así. Lo que yo sé, digamos real, la única escuela que está donde sí originalmente estuvo el panteón es la Manuel Pérez Treviño, a un lado del Templo de Guadalupe, que fuera el panteón de Guadalupe. Pero bueno, mira, en una ocasión yo fui a una reunión con mis amigos de la prepa. Yo estaba platicando, a espaldas mías estaba una habitación, una puerta cerrada. Yo jamás había entrado a esa habitación. Había ido a la casa, sabía que ahí estaba esa puerta, que estaba esa habitación, estaba pegada a la cocina, pero realmente jamás había entrado. Ok. Yo estaba platicando y te digo, adentro del cuarto, la persona con la que yo hablaba y un servidor escuchamos un arrastrar de un mueble, pero fuerte, se oyó fuerte el mueble, pesado se oía. Y los dos nos quedamos así, ¿oíste? Sí. Y le hablamos al de la casa, oye, ¿por qué no nos dijiste que aquí estaban tus hermanos? A lo mejor estaba dormido y nosotros aquí hablando en la puerta y lo despertamos. No, es que no hay nadie. Y le dijimos los dos, acabamos de escuchar que movieron un mueble, se oyó así, de esta forma, y él vuelve a decir, el de la casa, no hay nadie. Abre la puerta, y la casa, perdón, el cuarto, para empezar, era una especie de bodega. No, que tú dijeras, se resbaló, se cayó algo, no, porque estaba así, todo acomodado. Había, esto fue en Jesús María, había sillas sin terminar, que les faltaba el trabajo de ebanistería, mesas, bases de mesas, había muebles sin concluir, muchos, pero no había algo que se hubiera caído, que se hubiera arrastrado, que no. Y pues obviamente no había persona dormida ahí. ¿Qué fue lo que escuchamos? No sé. Entonces, traslapando o transportando tu relato con el que yo viví, pues sí, ¿qué tal si abrieron ese lugar y la maestra y el intendente, conscientes de que se oyó algo, no vieron nada? Pues también puede ser, Flavio. Sí, de la misma, o sea, ese mismo miedo. Es que fíjate, Flavio, ese baño en específico, no era, ahí no era como tal un salón. Generaciones anteriores lo han dicho, hoy en día pues conozco algunos y más de lo mismo. Ajá. Es como un lugar recurrente de ese tipo de energías, yo lo llamaría así. No sé si incluso hasta nosotros mismos, o sea, todos los que hemos estado ahí, lo alimentamos, ¿no? Darle esa importancia y darle esa energía correspondiente. Uh-huh. Pero, pues sí puede ser que incluso esa misma historia ya se la han contado, y por lo mismo de que pudieron haber escuchado, el miedo de nuevamente
no haber visto nada. Sí. Pero sí, mira, hoy en día, ya con el pasar de los años, tengo la teoría de que es justo eso, ¿no? De a lo mejor pudo haber algo en su momento, a lo mejor incluso todavía, pero lo que más se alimenta de ello es la energía la atención que nosotros mismos le hemos dado con el pasar del tiempo. Ajá. Entonces yo te puedo compartir de viva voz. Llegamos a pasar por ahí el azote de la puerta cuando no había ningún tipo de aire, la puerta cerrada, eso sí, siempre estaban cerrados. Ajá. De hecho llegó fue tanto así, Flavio, que esos baños los deshabilitaron hicieron unos nuevos. La verdad es que ahí sí desconozco exactamente por qué, no sé si vayan a hacer más salones o más bien un salón ahí, desconozco, pero ese en específico lo deshabilitaron, hicieron otros en otra área y esos ya no los abren. Vuelvo a lo mismo, no lo relaciono como tal, yo siento que a lo mejor por ahí quieren hacer algo. Eso fue apenas a lo mucho un año, ¿no? Que construyeron ahí, de repente sí sigo visitando, pero pues sí, la verdad es que sí, como lo comentas, a lo mejor el mismo miedo o esa misma duda de no había nada, y por eso mismo la preocupación de la maestra o algo así. Pero pues sí, Flavio, sí quería compartirte esta historia que tenía ratillo ahí pendiente. Muchas, muchas gracias, oye. No, ¿de qué, Flavio? Un saludo a ti y a tu audiencia, y espero volver a llamarte pronto. Te he llamado ya varias veces, aquí en Lirra. Sí, gracias, sí. Cuídate mucho, Flavio. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita que menciona de las escuelas, ¿se acuerdan ustedes? Tal vez no se acuerdan, esto fue hace bastantes años. ¿Cuántos? Posiblemente tantos que a muchos de ustedes esto ya se les escapa de su memoria. Un día, así como en esta noche, nos habla un hombre y platica, y dice, te voy a contar algo que viví en la escuela donde yo estuve. La escuela en cuestión estaba en Álvaro Obregón. Seguramente para ustedes en este momento ya se pueden dar una idea, ya quizá ya pensaron en alguna escuela en particular. La que este hombre decía estaba o está, no sé cómo decirlo, a lo mejor siguen las instalaciones, no sé si funciona la escuela como tal, entre Condell o Condey y la Morelos. ¿Ya más o menos se ubican? Bueno, él platica que cuando ingresaron a la escuela, ingresaron como niños, como tal. Les dan la plática, ¿no?, de bienvenida, y les explican, les hacen ciertas aclaraciones que quizá como uno al ingresar a una escuela desconoce y te lo aclara, ¿no? No sé, por ejemplo, no se permite correr de tal hora a tal hora porque salen los niños más chiquitos y los pueden embestir, los pueden tumbar para evitar accidentes, no se debe hacer esto, no se puede hacer aquello, deben hacer esto, o sea, en fin, lo que me imagino en cualquier escuela podrían hacer, normal, eso no da miedo. Y él comentó esto que le llamó la atención, dice, y cuando necesiten ir al baño, por favor, nunca vayan solos. Así les dijeron en la escuela. La persona que les estaba hablando al micrófono, nunca vayan solos al baño. Siempre vayan por parejas. Bueno, ellos vivieron algo peculiar. Ellos, me refiero, el que hablaba y un amiguito, porque fueron al baño en algún momento del curso. Iban los dos. Y resulta de que cuando ya se iban acercando, se dieron cuenta de que alguien, por no decir algo, iba detrás de ellos, voltearon y era solamente una sombra que cuando ellos ingresan al baño, se metió. Y cuando ellos salen del baño, todavía en medio de su inocencia, porque eran muy pequeños,
hacen sus necesidades, se lavan las manos, salen los dos caminando de regreso al salón de clase, y lo que haya sido que los acompañó de ida, los volvió a acompañar rebasándolos de venida. Y los alcanza y los rebasa y se fue. O sea, rápido se fue hacia el frente de la escuela. Ya con el tiempo, dice, nosotros recibimos la orden y nos sacaron de aquí de Álvaro Obregón y nos mandaron hacia el fraccionamiento norte. ¿Qué pasa en esa escuela? No lo sé. Y por último, bueno, hay bastantes anécdotas. Una excompañera de trabajo ya comenta que estuvo en la escuela Primo Verdad, a un lado del templo de San José, en la calle de Hidalgo, y que un día de buenas a primeras, pues ya iban a entrar a clase y les dice alguien en la puerta: no, por favor, llévese a su niña, no va a haber clase el día de hoy. ¿Por qué? Pues no, la verdad, ya les avisaremos. Ya después se enteran de que en medio del patio se formó un socavón, se hundió una parte del patio, y pues ya. ¿Qué había allá abajo? No recuerdo, ella creo algún momento platica que sí fue a asomarse, a lo mejor en ese día no, pero ya después, o no recuerdo, pero comenta algo muy similar a lo que el hombre nos había platicado hace muchos años, siendo otra escuela. Aclaro, subrayo, siendo otra institución. Ella va al baño con una amiguita y ven que alguien entra al baño. Ellas llegan y cuando se dan cuenta de que venía detrás de ellas alguien que no tenía cara, que no tenía facciones, que no había diferencia entre cara, cuello, torso, o sea, era algo oscuro nada más, como que se hacen al lado de los lavabos, y lo que haya sido, se metió hacia las tazas al fondo. Y ellas sí, a diferencia de los niños, patitas para cuando son, se regresaron. Comenta que en alguna otra ocasión, alguien vieron que avanzó, mejor dicho, ellas vieron que alguien, así, ellas vieron que alguien avanzó, ella y unas amiguitas, hacia la puerta. Resulta de que entre la Primo Verdad, y ofrezco una disculpa, la escuela que está a la vuelta en la González Aracho, las dividía una barda que tenía una puerta, y alguien va hacia esa puerta, y al llegar a la puerta, pues obviamente tú pensarías se va a parar, ¿no? Lo atravesó como si no hubiera nada y cruzó de la escuela Primo Verdad a la otra escuela. Tal vez ustedes recordarán a don Panchito. Alguna vez yo platicando con él, le pregunté, y pues él tenía años de estar ahí en la escuela Primo Verdad, y pues nada más dijo que sí pasaban cosas, pero no aclaró, no platicó, no compartió nada en absoluto. Alguien llegó a decir que sí llegaron a ver hermanas, monjas, religiosas, como lo quieran ver, en la parte de entre salones y el templo de San José. Como que alguien andaba, parecía traer hábito, pero tampoco se le distinguía cara, no se le distinguía nada. Solamente que iba, tenía esa forma y pues iban hacia la pared, hacia esa parte, y ahí se perdían. Buena pregunta me hacen. Flavio, buenas noches. ¿Crees que las personas que ya fallecen no nos ven? Es buena pregunta. Pensaría que sí. Alguna vez he utilizado este término, este concepto, ¿no? Cuando por alguna razón alguna esencia espiritual te quiere alivianar, te quiere ayudar, te quiere hacer algo en tu beneficio, en tu provecho, cuando en realidad lo están haciendo por ellos, porque al ayudarte, digamos que ellos quizás se quitan una carga, un peso, generan votos, puntos, o como lo quieras entender. Se supone, me explico, se supone, por ejemplo, que tú llegas a una casa, te dice alguien: ¿sabes qué? Mira, aquí están, tilín, tilín, las llaves de esta vivienda, esta propiedad, a partir de este momento es tuya.
ya es tu casa. Y te dan las llaves y tú entras. Y tú ves que la casa tiene puertas, tiene esta ventana, tiene este color, tiene la pintura, tiene el piso, etcétera, etcétera. Pero nada más, es lo que tú puedes ver. Bueno, se supone que las entidades espirituales que en ocasiones están batallando y necesitan salir de donde están atorados, vamos a pensarlo de esa manera, ayudando a una persona a mejorar, a que esté bien, a que le vaya bien en la vida, entonces ellos te ayudan a encontrar algo que a ti te va a traer algún beneficio, te va a aportar algo bueno, te va a ayudar. Ese es el punto de partida para el cual se dice, o por el cual se dice, que en una casa espantan porque está el tesoro. Entonces se supone que el tesoro tú no lo ves porque está enterrado, está en la pared, está como sea. Ellos sí lo ven y saben que te va a aportar a ti un beneficio. Si ellos lo ven, tú los obtienes, te beneficias, te ayudas, entonces ellos ganaron puntos y pueden irse al descanso eterno. De esta manera estoy tratando de decirte, es posible que ellos sí te vean, sí nos vean. Cuando tú pides ayuda y que les hablas, es posible que sí vean, vean con el corazón, vean con el sentir de tus sentimientos y los de ellos, como que se conectan. Pero realmente no tengo nada, no tengo ninguna forma, ninguna manera de decirte sí, sí te ven. Y ya te imagino poniéndote mañana la camisa o la blusa, el pantalón o la falda, si fueras hombre o mujer, y le preguntaras, a ver, muertito, ¿cómo me veo mejor? ¿Con esta camisa o con esta otra? ¿Con este color o con este? Digo, bonita cosa sería que alguna aparición, algún muertito, algún fallecido, una esencia espiritual llegue y te diga, oh, la camisa verde es la mejor. Se me hace complicado, ¿no? Posiblemente te vean, posiblemente te acudan cuando tú los necesites, pero realmente ahí sí yo siento que topo en hueso. Yo no puedo decirte de manera fehaciente, sí, sí te ven. Y si les preguntas qué te ve, queda mejor, zapatos o botas, ellos te van a decir, las botas de color café son las que te combinan más, o no, no creo que vaya así la cuestión. Si alguien tiene respuesta para esta persona, los que ya fallecen nos pueden ver, que nos ayude y nos responda. Buenas noches. Hola, Flavio, buenas noches. Muy buenas. Bueno, ahorita escuchando las historias acerca de las personas, sí, quisiera contarte una pequeña anécdota. Ajá. En una ocasión, hace como 2 meses atrás, que estábamos viviendo lo que viene siendo allá por Paseos de San Antonio. Paseos de San Antonio. Ajá. Entonces, pues andábamos de fiesta, pues como yo manejo no tomo, mi pareja tampoco toma, o sea, prácticamente nada, nos fuimos a cenar y al baile. Cuando venimos de regreso, tomamos la salida a México para entrar por lo que viene siendo atrás de Yasco y Tizán. Entonces, pasamos por atrás, pasamos las vías del tren. Pasando las vías del tren, sobre esa carretera, hay una escuela. Y cuando vamos pasando por ahí, como hay unos topes, empezamos a escuchar muchos niños, como si hubiera clases, o sea, como si fuera un día por la tarde, 2 de la tarde. Entonces, pues, yo y mi pareja así, pues, nos sacamos de onda, ¿verdad? Se nos empezó a poner la piel chinita. Y pues yo luego le dije, ay, no, a lo mejor están en un campamento. Y me dice, pero un campamento a altas horas y ni siquiera hay luz y no se ve nadie. Y pues bueno, lo que hice fue pisarle al carro y ya no pararme. Sí, pues sí. Bueno, pues era todo, nada más quería contarles esa pequeña anécdota y pues igual felicitarte por tu programa, lo escuchamos todas las noches y pues un saludo para todos los radioescuchas. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Por último, tal vez ustedes se acuerden de la señora que nos platicó de la escuelita.
La escuelita era una, digamos, una especie de institución educativa de unas religiosas. Creo, ofrezco una disculpa porque no recuerdo bien este dato. Ojalá haya alguien del auditorio que lo recuerde, me pueda aclarar el pensamiento, el recuerdo. La señora era de apellido Wincher. ¿Wincher o Buchanan? Wincher. Creo que era Wincher. Bueno, la dueña de propiedades y etcétera, etcétera. Y la escuelita adquiere ese nombre porque justamente vino a quedar a un lado de una escuela primaria, otrora el rastro de la ciudad. En esa escuelita, obviamente, pues hacían funciones de eso, de escuelita, enseñaban, quizá a lo mejor, pues a los niños del barrio, a los niños del rumbo, quizá no había tantos, les soy sincero, pero además de escuela, tengo entendido que posiblemente recibieron una que otra persona que no tenía familia, no tenía hogar. La persona que nos comparte esta anécdota, creo que será su condición. No tenía dónde vivir y vivía ahí con las hermanas. Pues total, que tomaba clases y ya en la tarde, una de las hermanas, quizá la madre, le encarga: oye, necesito que vayas a comprarme tantos metros de tela para el uniforme de los niños. Y le dio el dinero, le da la indicación. Obviamente, pues ella conocía qué era lo que se necesitaba en ese momento. Y pues qué problema, ¿no? Qué pendiente. Si ella misma utilizaba hasta ese uniforme. Entonces va, compra la tela y regresa. Posiblemente ya se ubicaron de dónde hablo, si no les digo. La entrada a la escuelita era por la calle Matamoros y la entrada al asilo era por la calle Vicente Guerrero. Y era la escuelita que estuvo a un lado del rastro donde hoy día es la escuela primaria Doctor Jesús Díaz de León, entrando por la calle Guerrero. Ya con el tiempo, en la calle Matamoros hicieron una entrada con portón y etcétera, etcétera, pero anteriormente la entrada principal, como hasta la fecha, estaba en la calle Vicente Guerrero, y la Matamoros, si acaso tenía una pequeña puerta, nada más, entrabas de a pie. Hoy día pueden meter hasta vehículos, tengo entendido. Y de la escuelita, anteriormente era funcional, tenía varios salones, tenía la dirección, no sé, quiero pensar que hasta el lugar donde dormían las hermanas y esta persona que era huérfana. Bueno, llega, entra por la calle Matamoros, ya había oscurecido, a lo mejor eran los tiempos de frío, de invierno, cuando oscurece temprano. Y va entrando y va caminando y ve que en un salón de clases, a su lado derecho, así como ella iba caminando, estaban en clase y ve que estaba la maestra y que estaban los alumnos. Estaban todos en su pupitre o escritorio o mesa banco, como se le llame, o como hayan sido en aquellos años, quiero pensar mesa banco, y estaban ahí sentados. Entonces ella voltea y ve, dice: ah, pues ahí está la madre, la maestra es la madre. Entonces le dice desde afuera: madre, ya vine, aquí está la tela. Y empieza a caminar hacia el salón en donde ella vio que había personas y que estaba la madre dando clase. Avanza y conforme se va acercando, se da cuenta de que voltean a verla, tanto ella como los alumnos. Pero cuando ella se da cuenta de ese movimiento de cabeza que hicieron, dice: ah, caray, ya está oscuro. Ya no hay luz de sol, no hay luz prendida en el salón.
si acaso la madre tiene una vela pequeña, vela, velita así, en el escritorio, apenas si se ve. Y con esa pequeña luz ella alcanzaba a distinguir que había más en el salón, como alumnos. Pero no les veía cara, no les veía nada, ni a los alumnos, ni a ella. Y conforme, repito, se iba acercando a la puerta, ella, en cierto modo, siente la mirada de los de ahí adentro, pero no les veía nada. Se detiene y no, patitas, ¿pa' cuándo son? Se da la vuelta y se va corriendo a donde era la dirección. Y sí, ahí estaba la madre y le dice, oiga, acabo de ver el salón y que... A ver, vamos a ver. Fueron a ver y en ese momento ya estaba solo. Pero ella cuando entró, lo vio ocupado, lo vio con alguien al frente, muchos alguienes en el mesabanco, esto es alumnos, pero no les vio, no les distinguió nada, facción, cara, nada. Alguna vez, estoy recordando ahorita, ofrezco una disculpa, díganme cómo se llama la escuela primaria que está enfrente del jardín de Zaragoza. No es cierto, perdón, de Zaragoza, no, del Álvaro Obregón, de Cholula, el jardín de Cholula. Resulta de que en algún momento alguien estuvo en esa escuela y dice que llegó a entrar y que en el cuarto de las escobas se oía un trajín y que llegaron a ver que alguien iba hacia allá, pero cuando se asomaban no había nada y se oía gente adentro, así como la primer llamada del día de hoy, pero el cuartito ese estaba solo. Gracias, dice, es Arboledas allá en la calle Margil. Tengo entendido que es desde Alfredo Lewis hasta Abedul, el fraccionamiento Circunvalación Norte, de eso es de sur a norte, y de oriente a poniente sería desde Avenida Independencia hasta la calle donde está la compañía de teléfonos. Ahí termina el fraccionamiento norte. Sí, porque luego viene desde Alfredo Lewis hasta Ébano. Eso es de sur a norte, sí. Y de Independencia hasta La Libertad es fraccionamiento norte. Luego viene Arboledas hasta donde está la compañía de teléfonos. Ahí empieza Villas de la Universidad y ya después cruzas Avenida Universidad y ahí ya viene San Cayetano. Y más o menos, entonces sí lo entendí bien. Bueno, gracias. De cualquier manera, ahí está el mapa de la ciudad. Flavio, la escuela es Álvaro Obregón. Gracias, qué amable. Saludos a Víctor Moreno, que trata de escucharte siempre. Gracias, Víctor. Según una compañera maestra, está documentado que la escuela primaria Francisco Rivero y Gutiérrez fue panteón, hospital y cuartel militar. La que está en la González Aracho. Sí, no, él era la Mena, cuartel Mena, algo así era, Mena, si no me falla la memoria. Y saludos a Víctor, gracias. Agrégame al grupo del horror. Uy, ese lo maneja alguien de Guadalajara, ese no lo tengo yo. Flavio, buenas noches, te escucho, me gusta el programa. ¿Sabes alguna historia de la escuela Jesús Terán, la que está en la Colonia del Trabajo? Ay, una señora me parece que un día comentó ver niños ahí, o un niño en ese entonces vio otros niños jugando en la noche ahí, pero obviamente pues no había niños, pero no sé si era la escuela o era el kinder. Digo, porque está la secundaria y la prepa acá por el Teletón, está la secundaria, es la 22, y luego viene la escuela primaria cruzando un centro cultural del Instituto de Educación, un centro de como de oficinas, de capacitación, viene la escuela y luego el kinder.
no recuerdo exactamente en dónde pasó, pero sí vieron que había niños, se oían y pues no había nada. Flavio, una historia del Ojo Caliente 1, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¡Ay, Dios! No le oigo. No, no podrías hablar un poquito más fuerte, no te entiendo nada. Ok, entendí un relato. Flavio, ¿qué sabes de la escuela que está en la López Mateos? Por donde está Fonacot. Una vez un hermano fue a hacer un trabajo de instalar vídeos, ya casi oscureciendo, vio una monjita y se le perdió. Es el CAM, una escuela de educación especial, ¿no? Es junto al condominio, edificio Aguascalientes. No, no sabía, ¿eh? De enfrente, hablan de una casa de enfrente de esta escuela, pero de la escuela en sí no. Buenas noches. Sí, buenas noches, Flavio. Buenas noches, bienvenido. No te sabrás un relato de ahí de Nuevo Amanecer. ¿De Nuevo Amanecer? Está por la carretera hacia Calvillo, adelantito del Cineguito. No, la verdad no. No, que ahí se aparece que una niña en unas peñas. Hicieron una película hace mucho. Ah, el último atardecer, el último amanecer. Exactamente, el último atardecer. Ajá. Que ahí... ahí tengo un amigo y que ahí sí aparece una niña que una vez pues visité yo y iba hacia abajo en las peñas a buscarlo porque mi amigo andaba trabajando ahí abajo en un arroyo y que vio que iba al lado una niña conmigo. Ajá. Y ya me dijo, pues, ¿qué no traes a tu hija o qué? Y digo, no, yo vengo solo. Pues ahí se vio que traigo una niña a un lado. ¿No te sabrás algo de ahí? No, la verdad no. No. Pero te agradezco mucho. Yo alguna vez llegué a subirme donde estaba la carreta. Ajá. Nunca vi los arcos donde se supone estuvieron parte de la del rodaje de la película. Sé que se encontraron parte de las, digamos, los cuartos donde se rodó, donde estuvieron Rock Hudson, era el bueno de la película, y Kirk Douglas era el malo, y hubo una parte que se rodó, no nada más aquí en Aguascalientes, se rodó en Jalisco, en Ciénega de Mata, de Lagos de Moreno, Jalisco. Ciénega de Mata, allá también se rodó parte. Hay una escena donde habla un hombre que dice que venía muy cansado, que había llegado de Calvillo y que era muy lejos, y en fin, yo vi la película, es de la década de los 60 y totalmente desconozco historias de ahí. De más para acá, de por el cerro sí hay anécdotas del Picacho, pero de allá no. Sí, porque ellos la han escuchado llorar allí montando las peñas. Ajá. Pues sí, a ver si todavía está algo por ahí. Pero sí me saqué yo de onda, le dije, chico, pues quién, si vengo solo, ¿no? No hay nadie conmigo. Claro. No. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, ojalá y alguien nos pueda apoyar y aportar algo. Que tenga una excelente noche. Igualmente, gracias. ¿Alguien alguna vez nos platicó, vivió por allá, desde chico, y comentó que llegó a ver una puerta dimensional? ¿Por qué puerta dimensional? Porque dice que de la nada, así tú estás ahorita viendo, y ya cuando acuerdas viene caminando un hombre. ¡Ah, caray! ¿Y este de dónde salió? Y lo ves vestido de otra forma, otra usanza. Te ve, se te queda viendo, luego se regresa, avanza poquito y más para allá, ya no lo ves. O ves parejas, o ves personas, y que eso es constante. Él me dijo, juró, perjuró, muy amigo de mi compañero Víctor Raúl Orozco, según lo comentaba,
Estábamos allá en Torre Plaza. Y dice, te voy a llevar. Y pues hasta la fecha, ¿eh? Nunca llegó. Nunca me llevó, pero según sus explicaciones era a los pies del cerro, esto es en el Picacho, todavía era el municipio de Jesús María, hacia el lado de donde se rodó la película. De hecho, si ustedes la pueden ver, hay escenas donde están arreando el ganado y se detienen porque los alcanza Kirk Douglas, que por cierto, como era el malo, iba de color oscuro en la película, y se ve el montón de gente, la polvadera y el hato de ganado, todo lo que estaba pasando en la trama, y al fondo en el paisaje se ve el Cerro del Muerto como lo vemos desde acá. O sea, esa escena la debieron rodar, así como yo lo entiendo, entre lo que hoy día es la carretera Villa Hidalgo y el Cerro del Muerto, en un pedazo de terreno. Ahí llevaron el ganado y lo arriaron, y de hecho mucha gente de Venadero, Ignacio Zaragoza me parece que se llama la población, fue contratada para ir a hacer los adobes, para ir a hacer la especie como de casita donde vivían en la película, y de extras, ahí llegaron a salir. Y vamos, pasó lo que comentan que en España sucedió cuando se grabó aquella película de Spaghetti Western, El Bueno, El Malo y El Feo, donde por día, es un ejemplo, tú puedes ganar, ¿qué se te antoja? 200 pesos por día. Bueno, pues a ellos, por actuar o por participar en la película, si eres trabajador, eran, no sé, 500 pesos. Si eres actor, te van a dar, no sé, 1,000 pesos por día. Entonces te convenía o trabajar o actuar. Te pagaban más que el salario mínimo. Mientras durara, pues te iba a ir bien. Y hubo mucha gente que fue contratada para hacer el caminito, para hacer los adobes de ese como acueducto que aparece, etcétera, etcétera. Buenas noches. Nada. Buenas, hace 20 años pedía una ayuda a un amigo recién fallecido para poder superar las adicciones. Lo conocí en un grupo de ayuda. Yo estaba desesperado y no podía avanzar. Así que una vez, estando mal, le pedí que me ayudara. Días después me pasó lo que le llaman la subida del muerto, y ocurrió lo que culminó en poder superar las adicciones. Lo platiqué días después con el grupo. El terapeuta nos dijo que él había sido visitado por el amigo para despedirse cuando ya estaba fallecido. Así, asumimos que nuestro amigo nos ayudó a los integrantes del grupo. Ese fue su legado después de fallecido. Ah, mira. Atentamente, el eterno Radio Escucha. La escuela que dices del jardín de Cholula se llamaba Álvaro Obregón. ¿Se llamaba? ¿Ya no existe? ¿Tienes algún relato de la colonia Jardines de la Asunción? Es el que está acá por el seguro, ¿no? Un día, un compañero que ya falleció nos platicó que había ido a una fiesta, a una casa, y que mejor se salió porque pues el ambiente estaba muy pesado. Más o menos daba el norte de una calle que iba a desembocar Avenida Aguascalientes, allá por el teatro, por aquella zona. Así quedó. Con el tiempo, y no mucho, en el periódico salió, en ese entonces todavía el periódico era lo más funcional. Hoy día son las redes, ¿no? Métete al grupo de noticias de fulano y te llegan los accidentes y las fotos, y en un ratito, Antes no. Era el periódico y el radio y pues obviamente la tele, ¿no? Jacobo Zabludowski en un tiempo, en la noche, y López Dóriga después.
en la mañana Guillermo Ochoa, Guillermo Ortega, etcétera. Pero bueno, Lolita Ayala en la tarde. Salen las noticias, se da a conocer que unos muchachos en una fiesta, en una casa, que más o menos coincidía con lo que me platicó aquel ex compañero, que repito, ya se nos adelantó en el camino, ya falleció, estaban pues haciendo el holgorio. Esa casa como que la agarraron de guasa, de broma, ¿no?, de punto de reunión. Y ya estando alegres, vamos a jugar a la ouija. Y que se pusieron a jugar a la ouija. Y ayer alguien preguntaba, ¿es seguro jugar a la ouija? No entendí exactamente la intención. ¿Seguro de qué? Si juegas y no te pasa nada, o si juegas y es seguro que te comunicas con el más allá, o... Se me hizo muy abierta la pregunta. Nunca especificó más. Pero ahí en esa reunión se pusieron a jugar a la ouija. Y la fiesta concluye en que, al parecer, una muchacha se puso mal. Todo indicaba, según decían, que se habían posesionado de ella. Se puso mal gracias a estar jugando a la ouija. Se salen de la fiesta, se acaban, ahí las vemos, ¿no? De adiós. Bueno, después decían que en la casa pasaban detalles, o sea, que la casa estaba sola y se oía que andaba el trajinadero allá adentro, como que alguien andaba aventando y golpes y esto y aquello, y la casa estaba sola. A final de cuentas, tengo entendido que la casa ya después no se ocupó. Hoy día ofrezco una disculpa, nunca supe dónde estaba y no sé qué más haya pasado en ese lugar, en esa vivienda. No sé si exista, si ya la tumbaron, si es centro comercial, etcétera, etcétera. Y hablando de tumbar fincas, antes de que se me olvide, hace mucho un día un joven, tal vez ustedes se acuerden de esta historia, rápido se las platico. Él comenta que andaba en la calle, que iba caminando y que de pronto llegó a una tienda y que estaba el tendero muy asustado porque de pronto le había salido por una calle una persona que estaba él barriendo y le llega por la calle y le pregunta algo, se agacha y en eso voltea y ya la persona estaba, no sé, a 8 o 10 metros de él. Y se perdió de la nada, o sea, ahorita lo ve aquí parado, aquí junto de él, se agacha, voltea, ya no estaba pegadito, sino estaba más allá, y se perdió, o sea, se desvaneció ahí enfrente de él. Y que luego la llegaron a ver dos o tres, tampoco fue diario, dos o tres ocasiones, nada más, en su local. Ese lugar, ese local, según lo describen, era una tienda que estuvo, para que se puedan ubicar ustedes, les puedo decir si quieren el nombre de la calle, pero estoy casi seguro que si les digo el nombre van a quedarse en la misma. ¿Esa calle dónde está? Ese me suena el rumbo, pero la calle como que ¿cuál es? A lo mejor si usted conoce la colonia, pues sí le suena. Pero si no, no. La esquina de Teniente Juan de la Barrera y Francisco González Bocanegra. Sí, es la colonia Héroes. Pero para que se puedan ubicar ustedes más fácilmente, es un lugar donde vendían bebidas espirituosas enfrente del estadio de fútbol, al lado norte. Era una esquina que tenía un anuncio en la azotea. Ahí termina la Francisco Bocanegra, tiene camellón. Juan de la Barrera viene desde allá de la López Mateos y sigue hacia la Alameda. Enfrente está el estadio, otrora ahora estadio de fútbol, antes era el estadio municipal. Contra esquina, el parque de béisbol. Ya se ubicaron, ahí es. Ese es el local donde, en teoría, el señor estaba barriendo, el del local, que era tienda, me parece, en ese entonces. Y tómala,
que de pronto se le acerca a alguien y ahorita lo ves y ahorita ya no lo ves. En la parte de atrás de esa finca, hubo un tiempo en que pintaron, tenía ventanas la construcción, y luego taparon las ventanas y pintaron unas perfiles de mujeres. Era algo de mujeres, unas oficinas de algo. A un lado estaba el autolavado Lalín. ¿Se acuerdan ustedes donde se quitó la vida a alguien? Bueno, pues ahora las oficinas las tumbaron, las levantaron, y lo que quedó como el estacionamiento era la tienda esa. Ya no existe, ya se acabó. Flavio, la escuela que está enfrente al jardín de Cholula es Álvaro Obregón. Y ahí desvivieron a un conserje a botellazos. Fue como en el año de 1968, yo estudié ahí. Eso suena muy consistente en el sentido de que quizá a raíz de que pierde la vida de esa manera tan, tan extrema, pues sí llegue a pasar algo. Flavio, soy quien te marcó, la escuela es en Villas. Buenas noches, petición de luz para toda la gente de AT&T La Loma, en Villa de Nuestra Señora. Muchas gracias. Centro de mensajes. Hola, Flavio, buenas noches. Muy buen programa, siempre te escucho. Oye, ¿algún relato que sepas sobre el camino a San Juan? Por favor, gracias. Ok, muchas gracias. Buenas noches. La escuela Álvaro Obregón ahora me parece que es CONAFE ahí, creo. Buenas, me gustaría comentar una anécdota de aquí de Pabellón. Yo vivía de pequeño en rumbo a la UDNA. Allí en una casa vieja se pintaba una caja de muerto en la pared. La pintaban y se volvía a pintar al mes, cuando mucho. Como somos dos hermanos, allí vivíamos, soy el más pequeño, nunca supe por qué, y mi papá murió el año pasado. En Los Rosarios salió esa plática, y mis hermanos me comentaron que por eso nos salimos de esa casa, porque el muerto se le aparecía a mi papá y le pedía un hijo a cambio de dinero. No, mangos. Paso, me quedo pobre, dijo el señor, y qué bien. ¿Puedes mandarle luz? Claro. Disculpa, ¿tendrás algún relato de la colonia San Marcos por las chiquiadas, por el marista? De antemano, gracias. Excelente programa. De entrada, sin saber exactamente dónde están, te diría, hay una historia que nos platicó una mujer, pero con una, ay, ¿cómo te diré? Ecuanimidad, con una pasividad, con una tranquilidad que asustaba, porque ella, según medio me acuerdo ya, platicaba que ella vivía con su mamá y que un hermano fue de viaje, me parece que a África, había ido de viaje allá a África, o sea, fue a un lugar así muy muy lejano de aquí, de México, y que en el viaje él se compró, me parece que era o una máscara o era un escudo y una lanza. Ah, es un recuerdito, ¿no? Un souvenir. Vas a San Juan y ¿qué te traes? El alfajor, las greñudas, la cocada o la cajeta, ¿no? Él fue a África y ¿qué se trajo? Un escudo y una lanza. Pues ¿qué más, no? Un bonito recuerdo, ¿no? Grandote, por cierto. Y dice la persona, la mujer que nos habla, dice que, oh, después de que vino el hermano, ella vivía con su mamá. El hermano no vivía ahí en la casa, pero pues como que dijo, en mi casa no la voy a tener, se la dejo en la casa de mi mamá, ahí por el marista. Dicho y hecho, llevó el recuerdito, que era de gran tamaño, les estoy hablando, más de 1.5 metros el escudo, grandote, y la lanza también. Y dice que me da risa por la señora, pero lo manejaba con una calma. Dice, sí, estaba yo con mi mamá, y haga de cuenta que le estaba dando, ya era persona mayor, le estaba dando de comer, y mi mamá me dice, ¿y ese quién es? ¿Cómo que ese quién es? Dice, atrás de mí, ahí adelantito, estaba un hombre. Dice, era un hombre de color, muy moreno, pero vestido a la usanza de África, así como con faldón hecho con hierbas y... Nos ve,
que volteamos a verlo los dos, las dos, en este caso la hija y la mamá, se da la vuelta y se aleja. Y siempre está parado junto a ese escudo y esa lanza que trajo mi hermano. Dice, ya, estamos cansadas, dice, vivíamos tan a gusto siempre antes de que mi hermano nos trajera eso. Dice, yo creo que lo voy a tirar. Porque la familia empezaron a ver ahí a ese hombre. ¿Qué energías traería? Me hizo recordar el recuerdo de la excompañera de la uni que se va con su mamá de visita al Estado de México, me parece, a la Ciudad de México. La de la casa las hospeda, la recibe en el cuarto de las visitas. Y resulta de que en la noche tuvieron pesadillas donde salían unos indígenas vestidos muy raro y se les acercaban a la cama. Y salían y se dormían y lo soñaba la hija, lo soñaba la mamá, pero el mismo sueño. A la mañana siguiente, cuando se levantan la de la casa, le dice, ¿qué tal durmieron? ¿Cómo se la pasaron? Y dice, ¡ay, tuvimos pesadillas! Yo, tú también, mamá, yo también. Y las dos soñaron exactamente lo mismo. Y en eso, la de la casa les dice, ¡ay, es que no les dije! Es que fui a Brasil, y ya íbamos al aeropuerto, y salimos del hotel, y oigan, un recuerdito, y nos vendieron unas cabezas, las compramos. Son unas cabezas chiquitas, así como una toronja. Ya, y las tengo en el closet. Eran verdaderas, eran reales. Eran cabezas de personas las que tenía ahí. Vamos a hacer la petición de luz. Les agradezco energía, sí, por supuesto. Me mandan un mensaje, eso era energía de las personas, sí. Tanto lo del escudo y lo de las cabezas. La petición de luz. Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Por favor, mencionen el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz, si me ayudan por la señora Mónica Gómez, Gloria, Natalia Luna, Delgado, José Miguel Luevano Castañeda, el señor Gerardo Silva, Juan Carlos Padilla, Juan Gabriel Alcocer Moreno, Marisela Andrade Gálvez, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda, por todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche. Te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y hasta aquí llegamos con la petición de luz y con el horror de la noche, de esta noche. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.